Urso fue una importante población de la Bética, adscrita al Conventus Astigitano, Écija, una de las cuatro divisiones administrativas de la provincia. Participó activamente en la guerra civil que enfrentó por el poder a César y Pompeyo, tal como recuerda el geógrafo Estrabón. Y también aquellas en las que fueron vencidos los hijos de Pompeyo, Munda, Ategua, Urso, Tuquis, Ulia y Aspave, todas ellas no muy lejos de Córdoba. Urso es el topónimo íbero de la actual Osuna. Los colonizadores romanos mantuvieron el nombre, aunque en los textos aparece con diferentes denominaciones. Siguiendo el trazado de la ruta bética romana, el viajero llega a Urso procedente de Almedinilla. Entre ambas poblaciones distan 73 millas romanas. En la actualidad, la distancia es de 110 kilómetros, algo más de una hora y media viajando en coche y casi tres jornadas completas de viaje para los romanos. Accedemos a la población siguiendo el Camino Real de Granada, una de las principales rutas de comunicaciones de Urso, hoy vía pecuaria. A la entrada de Osuna enlaza con el Decumano Máximo, travesía en línea recta de este a oeste de la ciudad. Nos encontramos ante uno de los escasos restos que aún se conservan de la muralla prerromana de Osuna, antigua Urso. En 1902, un vecino de Osuna encontró unas piedras que tenía talladas unos relieves que llamó la atención de Arthur Engel, un investigador francés que se encontraba por el sur de la península ibérica buscando piezas para engrosar los fondos del Museo del Louvre. A Arthur Engel le interesaron estos objetos y acordó con el descubridor le señalara el lugar de la aparición para poder realizar excavaciones arqueológicas en el lugar y tratar de rescatar más relieves, ¿no? Afortunadamente para ellos, pues encontraron muchos más relieves, que todos ellos forman lo que hoy el conjunto de los conocidos relieves ibéricos de Osuna, que son uno de los exponentes más importantes de la estatuaria ibérica, junto con la Dama de Elche y la Dama de Baza. La necrópolis sale al paso antes de atravesar la puerta de entrada, al pie de la calzada. La Ley de las 12 Tablas, texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano, prohibía los enterramientos y las cremaciones dentro de la ciudad. En la Ley de Urso también hay dos capítulos que contienen las mismas restricciones y fijan las multas por contravenirlos. Para los romanos era muy importante recordar a los difuntos. La necrópolis, literalmente ciudad de los muertos, era la zona extramuros destinada a los enterramientos. La necrópolis de las cuevas en Osuna es un conjunto de grutas excavadas en la roca. En su interior se disponían las tumbas. Por el tipo de enterramiento y los escasos elementos de ajuar documentados, se fecha probablemente entre los siglos 3 y 8 después de Cristo. En este tipo de enterramientos, el difunto, envuelto en un sudario, se colocaba en postura de cúbito supino. La tumba se cerraba con losas de piedra y se sellaba con un mortero de arena y cal, lo que confería a la tumba un aspecto similar al interior de la gruta. Hoy solo son accesibles al público las cuevas del flanco sur.
La muralla de Urso, hoy soterrada, es de época prerromana. Compuesta por grandes lienzos reforzados por bastiones semicirculares, cobró especial protagonismo durante los acontecimientos relacionados con la batalla de Munda. Aunque nunca se han realizado en este sitio excavaciones sistemáticas oficiales, pero sabemos que debía encontrarse aquí en base a noticias indirectas de algunas excavaciones clandestinas que se realizaron y de hallazgos casuales que a lo largo de la historia se han ido produciendo en este sitio. Concretamente, aquí han aparecido mosaicos, sabemos que han aparecido restos de muy bonitas esculturas romanas y además, y principalmente, fue donde aparecieron a finales del siglo XIX 5 tablas de bronce que contenían diversos capítulos de la conocida Ley de Osuna. En Munda, territorio de localización incierta, aunque parece que cercana a Urso, se libró la última batalla entre populares y optimates, los partidarios de César y los seguidores de los hijos de Pompeyo. Lo cuenta el Bellum Hispaniense, un libro anónimo escrito por un soldado de César. Fabio Máximo, a quien César había dejado delante de Munda para continuar el asedio, apretaba cada vez más el cerco, y por eso los sitiados, desesperados por verse cerrados por todas partes, lucharon entre sí y después de una horrible carnicería hicieron una salida. Y desde allí marcharon a Ursao, plaza muy fuerte y también defendida por el arte y la naturaleza que su situación disuadía al enemigo de asediarla. La batalla se resolvió a favor de César, y Urso quedó para la historia como la última población fiel a los pompeyanos. Más tarde, César decidió convertir a la antigua Urso en una colonia de ciudadanos romanos bajo la denominación de Genetiva Iulia. Sería una de las 9 colonias romanas de toda la Bética. Siguiendo el decumano máximo de la ciudad, aparece el teatro, hoy cercado por una propiedad privada. La cavea es completamente visible, mostrando 6 gradas y un arco de 108 pies. Como herencia de su pasado romano, Osuna también conserva parte de las infraestructuras hidráulicas de la época, como diversos pozos y depósitos, uno de ellos conocido popularmente como la pileta, aljibe que posiblemente abastecía de agua al foro. Situado en el centro de la ciudad romana estaba el foro. En su emplazamiento se encontraron de manera casual las conocidas tablas de bronce. Tras la batalla de Munda, las tropas de César vienen a Osuna y hacen rendir la ciudad. Por ser tradicionalmente una ciudad fiel a los pompeyanos, César castiga a su ciudadano desposeyéndolo de sus tierras y asentando a sus adeptos en la antigua Urso, y les concede a la ciudad el estatuto de colonia romana. Gracias a ello, bueno, pues se graban las tablas de bronce que contienen la ley colonial. Es una ley que contiene todos los aspectos por los que se rige la vida de la ciudad. Quicunque in colonia genetiva, cualquiera que en la colonia genetiva Julia sea de Curión, este, en cuanto de Curión, en la colonia, dentro del recinto trazado con el arado, posea un edificio que no sea menor de 600 tejas. Y el que sea colono sin ser de Curión, un edificio que no sea menor de 300 tejas, dentro de los 2 años siguientes a la deducción de la colonia. El derecho fue uno de los mayores logros conseguidos por la civilización romana. Su influencia es manifiesta en nuestro actual ordenamiento jurídico. En la antigua Roma no existía un código de leyes tal como lo entendemos hoy día. Durante mucho tiempo,
la ley de las 12 tablas fue la única codificación romana. Se exponían en el Foro de Roma y solo ofrecían indicaciones sumarias con respecto a determinados temas. Sus dictámenes se complementaban con las opiniones de hombres de alto rango, expertos en derecho, los jurisconsultos. El paso del tiempo deja obsoletas las 12 tablas. Con el imperio se consolida la creación de leyes. A través de la interpretación y la reelaboración de la jurisprudencia anterior, florece una cantidad masiva y desordenada de leyes que fue necesario sistematizar. Esta labor codificadora culmina en las grandes compilaciones de Justiniano. El conjunto de compilaciones de Justiniano, realizadas entre 528 y 533, se conoce desde el siglo VI con el nombre de Corpus Iuris Civilis. El filósofo, político y orador romano Marco Tulio Cicerón reflexionaba así sobre el derecho en el siglo I a.C. El derecho y todo lo honesto debe apetecerse por sí mismo. En efecto, todos los hombres de bien aman la equidad y el derecho como tales, y no es propio de un hombre de bien desear equivocadamente lo que no es deseable por sí mismo. En consecuencia, el derecho es digno por sí mismo de ser apetecido y practicado, y si el derecho, también la justicia. Y así, en fin, todas las restantes virtudes deben ser practicadas por sí mismas. Con la llegada de los visigodos, el núcleo poblacional se mueve hacia el oeste. La ciudad entra en una etapa de recesión de la que saldrá levemente con la ocupación musulmana. La conquista cristiana significa el definitivo desplazamiento de la ciudad al oeste, hasta alcanzar zonas más bajas. Desde que en 1240 Fernando III se hiciera con ella, Osuna pasa por diferentes manos. En 1464, la villa ursaonense, en posesión de los condes de Ureña, vive una explosión monumental que alcanza su apogeo con la construcción de la Acrópolis Ducal. En este conjunto monumental se encuentran la colegiata, la universidad y el hospital, convertido luego en el convento de la Encarnación, donde se puede disfrutar de una magnífica colección de arte sacro. La antigua parroquia, gracias al patrocinio de don Juan Téllez Girón, cuarto conde de Ureña, se convierte en colegiata por una bula concedida en 1534 por el Papa Paulo III. Su decoración exterior es sobria. La capilla mayor es de estilo barroco y en ella se pueden contemplar lienzos de José Rivera, el Españoleto, y el magnífico retablo mayor de Juan Guerra. El Museo Arqueológico Torre del Agua
recoge la profusa historia antigua de la villa y ofrece réplicas de los grandes hallazgos realizados en la zona. El relieve ibérico del toro de Osuna y las tablas de bronce romanas. En la parte más baja de la ciudad se encuentran un buen número de conventos, iglesias y casas señoriales. Ejemplo de ellas las encontramos en las calles de Sevilla y San Pedro, esta última declarada una de las más bellas de Europa por la UNESCO. Osuna está enclavada en un entorno natural de espacios protegidos que ha conquistado a todos los pueblos que por allí han pasado. Al norte, el área endorreica, un conjunto de lagunas en las que descansan cada año miles de aves en su ruta migratoria. Debido a que existe aquí el núcleo estable más importante de Andalucía de avutardas, está previsto crear una zona de especial protección de aves, CEPA, en la campiña de Osuna. En el suroeste del término municipal se extiende el paraje de Río Blanco Salinoso, con sus bosques de galería y el espectacular relieve, fruto de los procesos de erosión. Su riqueza faunística es extraordinaria. El espacio Higuerones-Gomera presenta un paisaje típico de la subbética media. Allí la acción humana apenas ha influido en el rico ecosistema, con una densa flora y multitud de especies animales protegidas. Disfrutar en un solo día de la monumentalidad de Osuna se hace difícil. Por ello, la ciudad cuenta con una amplia oferta de alojamientos. Muchos han recuperado antiguas casas solariegas y señoriales, rescatando así parte de la historia del municipio. En la cocina más tradicional, la ardoria, una variedad del salmorejo. Los garbanzos con espinacas y bacalao y las gachas de San Arcadio, crema dulce para la festividad del patrón, son dos de los platos más genuinos. El cocido ursaonés, las repapalillas de bacalao o los postres conventuales son recetas que no pueden faltar. Entre la particular artesanía de Osuna, destaca la cerámica por su decoración inspirada en los mosaicos del convento de la Encarnación.
También son típicas las piezas cerámicas con motivos del siglo XVIII. Murales, vasijas, platos, aceiteras, aceituneras. Cualquiera de las fiestas de Osuna es un buen momento para acercarse a conocer la ciudad. Destaca la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía desde 1999. El 12 de enero, la villa celebra la festividad de su patrón, San Arcadio. En honor a su patrona, la Virgen de la Consolación, tiene lugar una romería el último domingo de abril. También son reseñables su feria en el mes de mayo y la velá de Nuestra Señora de Consolación en septiembre. Osuna se encuentra muy bien comunicada, especialmente por carretera, por su cercanía a la A92. Una hora escasa la separan de Sevilla, Málaga y Córdoba, y solo 30 minutos más de Granada. Osuna es una ciudad grande, de 15.000 almas, que domina la llanura fértil. La mejor posada está a las afueras, según se llega de Sevilla. La cima de la colina triangular está coronada por un castillo y por la colegiata. Las calles son desordenadas y los edificios están enjabelgados con cal de Morón. Los claveles que están puestos en tiestos en las casas son soberbios. Así describía la villa en 1846 el escritor inglés Richard Ford. Muchos visitantes ilustres han recorrido estas calles que no siempre fueron las mismas. De Pompeyo a Washington Irving, Osuna, con el transcurso de los acontecimientos, se ha convertido en ciudad histórica. Aquellos que en el trazado de la ruta bética romana la conocen, la retienen en su memoria para siempre.